con el objetivo de generar una cultura de cuidado de la salud y que los padres de familia conozcan y apliquen medidas en materia de prevención de enfermedades, el Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos, en San Marcos, fue certificado como Escuela Promotora de Salud a través de las Secretarías de Salud y Educación. Rufino Silva Domínguez, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado, dijo que en Guerrero se han certificado alrededor de 80 escuelas, aunque la meta es certificar en este año 230 planteles educativos de nivel básico con el programa Escuela y Salud. Lo único que queremos es que en Guerrero, sumando esfuerzos, educación y salud, tengamos escuelas seguras, saludables y niños que aprendan con mayor facilidad, que sean niños más preparados, más inteligentes, más alegres. Eso es lo que queremos con este programa. Rosa Magalia Redondo Díaz, directora del Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos, indicó que al ser certificada la escuela, todos se verán comprometerse a destinar al menos 3 horas a la semana para realizar algún tipo de actividad física, promover el consumo de agua y preparar los alimentos higiénicamente, esto para mantener la certificación. Juntos hemos trabajado con un interés común. Nos hemos involucrado en el proyecto que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación promueve, con la intención de desarrollar competencias para una cultura de salud. Por tal motivo, nos enorgullece y nos llena de satisfacción a mis compañeros y a mí el trabajo realizado. Por su parte, Rufino Silva Domínguez, director de Epidemiología de la Secretaría del Estado, agregó que las escuelas deberán identificar problemas que presenten los alumnos y de esa forma podrán intervenir los centros de salud. Asimismo, los planteles educativos deberán ofrecer un ambiente limpio en su infraestructura y alimentos, promover actividades deportivas y sociales para el beneficio de los niños. Víctor Manzanares Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.